tenemos mucha más información. La Contralora de Cuentas rechazó de entrada una iniciativa de ley que dictaminan favorable en el Congreso de la República, en donde se plantea regular la figura de fideicomiso público. Para Nora Segura, eso sería legalizar la mala utilización del fideicomiso. Pero dígame, ¿qué les podemos ayudar? Pues porque la verdad no estamos de acuerdo. Contundente. Esa fue la respuesta de la Contralora Nora Segura, que rechazó la intención de legalizar la figura del fideicomiso público, ya que conllevaría a incentivar la utilización de esta figura comercial, expresó la funcionaria. El Departamento Jurídico de la Contraloría objetó varios puntos de la propuesta contenida en el libro 4462 de la Ley de Transparencia. Contradicciones en la formulación de la norma y falta de armonía con otros cuerpos legales son algunos de los problemas. Que se creaban unidades ejecutoras que eran absolutamente ridículas. O sea, se formaba una unidad ejecutora que lo único que tenía era un contrato para que fuera algo así como una caja chica el fiduciario. El diputado Álvaro González de Creo planteó una visión optimista de la norma. Nosotros, como lo estamos enfocando, es a tratar de fiscalizar y transparentar los fideicomisos ya existentes. Entonces ahí, digámoslo, por así decirlo, hay un poquito de cruce en la ruta, pero yo creo que el concepto que sí compartimos al final es que hay que encontrar el mecanismo legal de poderlos fiscalizar. Como hemos visto, el camino de aprobación del paquete 4462 de la Ley de Transparencia es aún largo. Se anuncia que la próxima semana diputados y Contraloría podrían reunirse para buscar algún acuerdo. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. En el año 2050 los países se comprometieron a cumplir estándares en responsabilidad social empresarial, pero con la entrada en vigencia del acuerdo de alcance parcial con Europa, Centroamérica tiene que apurarse a cumplir estos compromisos si quiere ser aceptado en el comercio europeo, como veremos en nuestro segmento económico. Mañana se iniciará el foro de retos de la incorporación de la responsabilidad social para el desarrollo sostenible de Centroamérica, organizado por la Secretaría de Integración Centroamericana, Centrarse e Integrarse, los cuales buscan preparar a la región para que exporten más fácilmente en el marco del acuerdo del alcance parcial con la Unión Europea. Este programa está financiado en $384,000 por actores regionales y $100,000 son de la cooperación alemana. ¿Pero a qué compromisos nos vamos a suscribir? Las empresas tienen que contar con 5 estándares y normativas concretas de responsabilidad social. Uno es la ISO 26000, que ya está totalmente aprobada, y las otras 4 son directrices que ya existen, como la de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE, el Pacto Global de las Naciones Unidas, los derechos humanos y las directrices de la OIT y los principios rectores de la ONU. En Guatemala, más de 100 empresas están unidas a Centrarse de 20 sectores y 160,000 tienen que ver con temas de responsabilidad social empresarial. 1,286 trabajan con la institución Integrarse. ¿Pero por qué estos temas son tan importantes? Todo esto en el mundo va cambiando y la responsabilidad, así como hace 10 años era una locura, ahora se vuelve como una necesidad. Vemos bloques como el bloque europeo, que ya está dispuesto a apoyarlo y que ve que eso es una necesidad para que podamos trabajar y hacer negocios con ellos. Vemos también que todos los países centroamericanos, ya no solo el sector empresarial, sino que también el sector gobierno está viendo la necesidad de actuar. Y esa es la razón por la cual estamos acá. El foro será mañana a las 8 de la mañana en el Hotel Camino Real. El tipo de cambio es 7.96 el dólar y 10.98 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Pausa publicitaria. En Tactic, Baja Verapaz, en una cancha de fútbol, los tiros de esquina detienen el tráfico. Te decimos por qué. Además, la Unión Europea y defensores de derechos humanos lanzan campaña de información para prevenir la violencia contra la mujer. Ya volvemos.